YouTube. Muy agradecido por ver todos los videos y cuando ustedes se suscriben, pues mucho más todavía. En el video anterior que hice, se trataba de lo que es un filtro de partículas, ¿de acuerdo? En esta ocasión voy a hacer un video que más o menos relaciona también al filtro de partículas, pero que mucha gente a veces me pregunta o he escuchado decir, es que me está subiendo el nivel de aceite en el motor y no sé por qué motivo o por qué razón es la que me sube de nivel el aceite en el cárter de mi motor, ¿de acuerdo? Ese va a ser el video de hoy. ¿Por qué sube el nivel de aceite del motor? Motivos y soluciones para este problema. Pero no sin antes decirte, antes de empezar la clase, que si pasaste por aquí, te suscribas al canal para que así, cuando yo suba un nuevo video, te llegue a ti la notificación y lo puedas ver en primera plana, ¿de acuerdo? En primer plano y mucho más rápido. Bueno, eso por ahí. Otra cosa, comentar con todos sus amigos, compartir el video, compartir todos mis videos y para así seguir creciendo y ser una familia grande en este canal de YouTube. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a por qué sube el nivel de aceite del motor, motivos y soluciones. Mucha gente he escuchado decir, me está subiendo el nivel de aceite en el cárter. ¿Por qué será? ¿De acuerdo? Yo tengo aquí dos ejemplos. Un motor tradicional, un motor antiguo, un motor de toda la vida. Antiguo con una bomba rotativa Bosch. Puede ser Bosch, Lucas o Sexcel, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un motor moderno que en principio es el mismo funcionamiento, los tiempos del motor son iguales, nada más que en este va controlado por una unidad electrónica que es la ECU, ¿de acuerdo? Es la ECU. Tenemos nuestro filtro de partículas que hablé en el video anterior, un DPF o un FAP, y este sería el motor dotado con un inyector Command Rail y dotado con los sensores de presión diferencial, con un sensor de temperatura, un sensor de sonda lambda de banda ancha, y tendríamos en este catalizador y filtro de partículas, ¿de acuerdo? Ahora, este sería el motor, y nosotros tendríamos nuestro nivel por aquí. Tanto en este motor tendríamos el máximo aquí, y tendríamos en este otro motor el nivel máximo aquí. Pero, ¿qué ocurre cuando comienza a subir el nivel del aceite?
Ustedes se dan cuenta que han puesto el nivel de aceite por aquí, en el máximo cuando lo cambiaron, pero resulta que ahora está por aquí. ¿Cuáles son los problemas que ocurrirían si tenemos excesivo aceite en el cárter? Si nosotros tenemos demasiado aceite por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tanto en ese motor como en este motor. Si tuviéramos mucha cantidad de aceite que se nos está acumulando y aumentando el nivel de aceite en nuestro cárter, va a suceder que se nos va a subir por medio de los segmentos hacia la cámara de combustión. El motor, cuando eso pase por el chapuloteo del cigüeñal con los brazos de biela, va a ocurrir que va a subirse el aceite hacia la cámara de combustión y se nos va a revolucionar, se nos va a sobrepasar de vueltas que no vamos a poder pararlo. Excepto que metan una marcha y lo calen sacando la boca de entrada de admisión, de alguna manera rápida que le calen. O sea, que paren el motor para que no sufra daños y si no, seguro va a salir una biela por el bloque, ¿de acuerdo? Porque se va a revolucionar más de 7.000 vueltas por minuto, ¿de acuerdo? Entonces, si eso llega a pasar y llega a subir hacia la cámara de combustión, va a ocurrir que se va a sobre revolucionar el motor. Y no van a poder parar hasta que salga una biela por el bloque. ¿De acuerdo? Bueno, eso les estoy diciendo si eso ocurriría y subiría hacia la cámara de combustión. Ahora, todavía no he entrado al punto de por qué pasa esto de que aumenta el nivel de aceite en el cárter de nuestro motor. Voy a explicarles en el motor antiguo. ¿Qué es lo que sucedería en este motor que lleva una bomba inyectora Bosch o una bomba inyectora Lucas o una bomba inyectora Sexcel? Que va introducida esta parte de aquí dentro de la distribución y va cogida con un piñón hacia los piñones de la distribución. Este sería un motor que trabaja con piñones por la parte interna bañada con aceite. Esto no sería una que trabaje con correa dentada, no. Esto es con un motor que trabaje con piñones internos, que este piñón esté trabajando con otro piñón del árbol de levas, piñón loco y piñón del cigüeñal y bomba inyectora dentro de la distribución y bañados con aceite. Entonces, ¿qué ocurriría? Que nosotros aquí vamos a tener un retén. En esta parte tenemos un retenedor que retiene el gasoil o el diésel en esta parte de aquí adentro de nuestra bomba. Porque nuestra bomba tenemos dentro de ella llena de combustible, llena de gasoil, llena de diésel. Entonces, si se nos avería este retén que va aquí, entonces comenzaría a filtrar gasoil por aquí, diésel por aquí. Y se nos iría al cárter. Esto quiere decir que aumenta el combustible aquí en el cárter de aceite. Y por eso aumenta nuestro aceite. Nuestra cantidad de aceite aumenta. Pero no sabemos por qué ha aumentado. Es porque por este retén pierde gasoil, pierde diésel, gasoil o como lo llamen en sus países. Y entonces va a bajar hacia el cárter. Y cuando esté aquí en el cárter, obviamente que va a aumentar el nivel de combustible, de aceite, perdón, mezclado con combustible. ¿Qué ocurre ese aceite que se mezcla con el combustible? Ocasiona daños en los casquillos de biela y bancada. Si tú no te das cuenta, porque va a limpiarlos ya los aditivos del aceite del motor o la viscosidad de nuestro aceite se perdería al contaminarse con el diésel o el gasoil que ha salido por aquí y ha aumentado. Eso es lo que les decía antes de que se podría subir por aquí, se sube
esta cantidad de elevada que ustedes no se han dado cuenta, nunca han tirado de la varilla del aceite y no ven que se ha aumentado. Y entonces comienza a pasarse por el pistón, por los segmentos hacia la cámara de combustión, porque aquí hay un chapuloteo grande de aceite. Y entonces en nuestra cámara de combustión se va a revolucionar a 8000, 7000, dependiendo, y se va a pasar de vueltas que no van a poder pararlo el motor hasta que no salga una biela por el bloque. ¿De acuerdo? O no se pare solo. ¿De acuerdo? Pero si ustedes lo pueden parar, muy bien. Meten una marcha larga o tapan la admisión, en fin, lo que sea para evitar un problema grave. Eso por aquí cuando tenemos una bomba inyectora, o puede ser una bomba inyectora lineal también en un camión, que también trabaja con el piñón de nuestra bomba engranado a los demás piñones del piñón loco, piñón del árbol de levas y piñón del cigüeñal, dentro de la distribución que va bañado todo por aceite. Y también tiene igual un retén igual que este. Y se puede pasar el gasoil, el diésel, por allí hacia el cárter. Pero en estas bombas, en Lucas, Sexcel o Bosch, se suelen pasar por aquí hacia el cárter cuando se rompe nuestro retén que tenemos aquí a la salida del eje. Este retén, al romperse, comienza a perder diésel y aumentar el nivel de combustible y de aceite mezclado en el cárter, y por esa razón aumenta el nivel de aceite en ese motor. ¿De acuerdo? En el motor antiguo, en el motor de toda la vida, ocurre eso. Ahora, ¿qué ocurre en un motor moderno dotado con un filtro de partículas DPF, FAP o el que sea, y está dotado con un inyector Command Rail, con sensores de presión diferencial, con un sensor de sonda lambda, un sensor de temperatura, que todo esto de aquí es señales eléctricas, lo que está dibujado aquí, ¿verdad? Entonces, todas estas señales eléctricas vienen a nuestra ECU, al ordenador, a la computadora de a bordo. Esa es la ECU, muy bien. Entonces, el inyector manda información a la ECU. El sensor de presión diferencial manda señal a la ECU. La sonda lambda de banda ancha también le manda señal. Y el sensor de temperatura también mandaría información aquí a nuestra ECU. ¿Qué pasa en estos motores cuando el filtro de partículas se ensucia? Hay que hacer una regeneración de ese filtro de partículas, ya sea con el escáner, sea con el escáner, o ya sea que el mismo vehículo lo haga ordenado por la ECU cuando el sensor de presión diferencial le diga a la unidad electrónica del motor que el filtro de partículas está sucio, y entonces comience hacer la regeneración de este filtro de partículas. Pero ¿qué tiene que ver la regeneración del filtro de partículas con que se me aumente a mí el nivel de aceite en el cárter del motor? Muy fácil. Cuando está obstruido este filtro, está obstruido y ya no puede hacer una regeneración, y ustedes lo hacen con el ordenador. Y muchas veces sí lo hace, o a lo mejor no la hace porque este filtro está demasiado obturado. Mandarlo a lavar o montar un filtro nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Cuando el sensor de presión diferencial envía una señal aquí, pone a 600 grados centígrados esto de aquí, o a 1112 grados Fahrenheit, ¿ve? 600 grados centígrados o 1112 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Eso aquí. Entonces, para que haga una regeneración y queme todas las partículas de aquí, pero para que haga todo eso, la unidad de control electrónica del motor hace que el inyector comience a inyectar más combustible.
Lo que no ocurre con este motor de aquí, porque este motor tenemos una inyección y una preinyección. En cambio, en este inyector nosotros tenemos una inyección múltiple, ¿qué? Que se regularían hasta unas 8 inyecciones simultáneamente. Entonces, como el filtro necesita más cantidad de combustible porque tiene una elevada temperatura ahora mismo, necesita ser inyectado más combustible. Al inyectar más combustible, y al no hacer la regeneración, todo ese combustible, esa cantidad de combustible que está inyectando de más el inyector, viene a parar aquí al cárter y aumenta el nivel de aceite en nuestro motor. Es por el gasoil, el diésel, que baja por medio de los segmentos hacia nuestro cárter. ¿Por qué? Porque él está inyectando más combustible, ¿para qué? Para hacer la regeneración. Pero al no poder hacer la regeneración, porque hay un problema, entonces nuestro diésel se nos viene por aquí. Hasta que nosotros no corrijamos todo este problema que tenemos con el filtro de partículas, si nosotros, el inyector, nos sigue inyectando más combustible, más de la cuenta, y no está haciendo la regeneración, entonces obviamente se nos está pasando, se nos está acumulando por aquí y se nos está bajando hacia nuestro cárter. En este motor de aquí también puede ser por goteo de inyección, que los inyectores muchas de las veces queden goteando y también haya pérdida por medio de los segmentos. Pero la mayor avería es este retén que va aquí, que es el que pierde diésel y va a parar hacia el cárter. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con este motor? Lo que les había dicho, que al no hacer una regeneración exacta aquí, el inyector, comandado por la unidad de control del motor, está inyectando muchísimo más combustible de la cuenta. ¿Para qué? Para que con esta cantidad de combustible que está inyectando de más, por decir así, de más, cuando llegue aquí y esto esté elevado a 600 grados centígrados y 1112 grados Fahrenheit, para que se pueda quemar todas las partículas. Pero como no se pueden quemar porque está demasiado obstruido, entonces claro, todo ese diésel que fue inyectado con más precisión y con mayor cantidad para que hiciera ese barrido, esa regeneración no se hizo, entonces todo ese gasoil, ese diésel, va a parar abajo en el cárter de nuestro motor. Y por esa razón aumenta el nivel de aceite en nuestro cárter, que podemos luego tener un grave problema con que se nos suba el nivel y luego tengamos que se nos suba por la cámara de combustión, por medio de los segmentos a la cámara de combustión, y el motor se nos acelere, se nos acelere y no podamos pararlo de ninguna manera hasta que salga una biela por el bloque, como les he dicho, o lo paren por medio tapando la admisión o calándolo o de alguna manera. ¿De acuerdo? Eso por ahí. Entonces yo he hecho una representación. Aquí en esta parte he hecho yo una representación de cómo, me voy a poner del otro lado, de cómo tendría que verse los niveles de aceite en la varilla, que sería esta la varilla, este el mínimo, este el máximo, ¿de acuerdo? Tanto en este motor como en este motor, en el motor gasolina, en el motor que ustedes quieran, en cualquier motor diésel o gasolina. Este sería el nivel. Un nivel erróneo sería este de aquí, el número 1. Sería un nivel erróneo. Lo que está en rojo sería el aceite. Aceite, 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 aceite. Y el nivel. Este sería el mínimo y este sería el máximo. Este sería el mínimo, este sería el máximo, este sería el máximo y este el mínimo. Muy bien. En el primero, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros sacamos la varilla de aceite, por eso es muy importante
De vez en cuando ustedes revisar, así usted no sea mecánico, así usted no sea mecánico y tiene usted su vehículo, es necesario que usted haga una revisión de aceite del motor. ¿Cómo? Sacando la varilla de nivel y este va a tener una marca donde diga máximo y el mínimo. Aquí le pongo el máximo y el mínimo. Si usted encuentra el aceite a partir de aquí hacia abajo, del mínimo hacia abajo, es porque está mal. Está dibujado con una X que está mal. El segundo, que sería lo que estoy hablando aquí yo de que aumenta la cantidad de combustible, o perdón, de aceite, o que ustedes se pasaron y le dejaron muy alto el nivel. El nivel máximo es aquí y miren qué tanto está pasado. Eso es a lo que yo me refiero de que ha subido el nivel de aceite, ha aumentado el nivel de aceite en nuestro cárter, en nuestro motor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Este también estaría mal. ¿Por qué? Porque estaría, el número 2 estaría por encima del máximo. Y muy por encima ocurre luego que sube a la cámara de combustión y se nos puede acelerar nuestro motor. Entonces, este también estaría mal. Este estaría mal, que este si es que tenemos nosotros aquí y de aquí hacia abajo tenemos el aceite, tenemos que añadirle hasta que llegue a esta medida y ver si es que se nos está escapando el aceite por algún lado, si tenemos pérdidas externas o pérdidas internas como sería por los segmentos o por los retenes de las válvulas. ¿De acuerdo? Eso por ahí. En este caso, que también es erróneo, tendrían que darse cuenta ustedes si es que les está pasando esto de que tienen un motor de este tipo y está inyectando de más combustible porque el filtro de partículas está malo y está inyectando de más y entonces el diésel y el gasoil se nos está yendo para abajo para el cárter y por lo tanto nos está aumentando el nivel de aceite. O por otra razón, si es que ustedes cuando cambiaron el aceite o su mecánico le cambió el aceite, le dejó muy pasado el nivel. ¿Qué ocurriría en ese caso? Quitarle eso que se ha pasado y quitarle hasta dejarlo en su nivel correcto. Y si fuera esto que me ha ocasionado este desnivel, o sea, esta subida de nivel de aceite, tendríamos que reparar ya sea el filtro de partículas, ya sea los inyectores, bueno, reparar todo este problema para que no tengamos pérdidas de gasoil hacia el cárter. ¿De acuerdo? Eso por ahí. En este caso de estas bombas o inyectores, en ese caso tendríamos que quitar nuestra bomba inyectora y nuestros inyectores y mandarlo a un laboratorio diésel. ¿Para qué? Para que nos la reparen, nos cambien los retenes, nos cambien las juntas tóricas, nos reparen los inyectores y nos dejen todo a la perfección para que funcione perfectamente y no nos ocasione este problema. Este sería el nivel correcto. Este. Ustedes ven aquí el mínimo y aquí el máximo. El nivel de aceite tiene que estar aquí, bordeando el máximo, pero no sobrepasado el máximo, como está en este. Este caso sería este y este caso de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro nivel correcto de aceite es este. Así tenemos que tener nosotros el aceite en nuestro motor. ¿Para qué? Para ver si es que nos gasta aceite, si un motor comienza a gastar aceite, van a tener luego ustedes de cuando cambian el aceite, a unos 10.000 kilómetros o 8.000 o 5.000, van a sacar la varilla y lo van a encontrar por aquí o lo van a encontrar por aquí o por aquí. Eso quiere decir que tienen ustedes un problema, ya sea en los retenes de las válvulas, tanto de admisión como de escape, o en las guías, o en los segmentos de los pistones. O también puede ser que tengan por alguna junta que esté perdiendo aceite. Entonces, tienen que ver pérdidas externas y pérdidas internas. Eso por ahí. Aquí tendríamos el problema de que nos aumenta por esta razón que les digo en los motores antiguos, les digo por el retén del eje de la bomba inyectora y por
por medio de los inyectores que comienzan a inyectar mucho más diésel para poder hacer el quemado del filtro de partículas, pero como no vale, como no hace la regeneración, se me está yendo todo el exceso de combustible que me ha inyectado los inyectores hacia el cárter. ¿De acuerdo? Ahora, quiero decirles una diferencia que habría entre este motor antiguo, que solamente el motor antiguo hace una preinyección, y una inyección posterior. Solamente estamos hablando de dos inyecciones, una preinyección y una inyección posterior. Pero en este motor Common Rail, ya sea de un coche, de un camión, de un tractor, del vehículo que sea que esté dotado con un motor Common Rail, con un inyector Common Rail, con un filtro de partículas, este inyector, es, o este sistema de inyección es de inyección múltiple, ¿vale? Que se regulan hasta 8 inyecciones simultáneas, pero ¿eso para qué? Para eficientizar la combustión, los gases de escape y minimizar el consumo de combustible y minimizar la contaminación por el tubo de escape. Por eso está dotado con este sistema de inyección, porque puede hacer hasta 8 inyecciones simultáneas, porque cuando le mande la eco a este inyector y le diga que tiene que bombear más y que tiene que abrir más, pues se va a producir más inyecciones allí. Eso es lo que les estoy diciendo, que al hacer más inyecciones aquí y al no hacer la regeneración de nuestro filtro de partículas, se nos está yendo el diésel por medio de los segmentos a parar en nuestro cárter del motor. ¿De acuerdo? Y por esa razón aumenta nuestro nivel de aceite, pero es por el gasoil que ha ido hacia abajo y nos puede perjudicar de muchas maneras, como les digo, acelerando el motor a tope hasta que salga una biela por el bloque. O si no ocurre eso y ya lo han reparado, también puede ocasionar daños en los segmentos, perdón, sí puede ser también en los segmentos, en las camisas, y puede ocasionar daños en los casquillos de biela y en los casquillos de bancada. ¿De acuerdo? Eso por aquí. Voy a repetir otra vez, porque muchas de las veces me dicen, es que repites mucho, pero bueno, voy a repetirlo. ¿Qué es un motor antiguo? ¿Cómo hacía las inyecciones? Para que ustedes tengan en cuenta. Hasta dos inyecciones. Pre-inyección y inyección posterior. Y se terminó. Pero en un motor moderno con inyección Common Rail, tenemos una inyección múltiple que se regulan hasta 8 inyecciones simultáneas, para eficientizar la combustión, los gases de escape y minimizar el consumo de combustible y minimizar la contaminación por el tubo de escape por medio de este filtro de partículas, y para eficientizar la combustión y minimizar la cantidad, la cantidad de combustible, eso ocurre con la ECU que hace que funcione una, dos, tres o cuatro, cinco o ocho inyecciones simultáneas para eficientizar, como dice aquí, y minimizar el consumo de combustible y que sea una combustión excelente, mejor que con un motor que teníamos antiguo. Espero que este video les haya servido. Espero que se les haya quitado las dudas que tenían. Y si algo no han entendido, si algo ustedes no entendieron de esta clase o lo que sea, ustedes pueden escribirme debajo a los comentarios y yo les estaré respondiendo, ¿de acuerdo? Y no me voy a cansar nunca de decirles que se sigan suscribiendo al canal, ¿eh? Yo ya he terminado esta clase, he terminado esta clase por ahora. Y no me queda más que decirles muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los países del mundo que ven mis videos, ¿eh?
Argentina, Chile, México, Perú, Ecuador, mi país, Estados Unidos, Italia, Alemania, en fin, todos los países, España, que es en donde vivo, España es el que va siempre punteando España con Argentina, mis videos, y pues bueno, a todos los países del mundo, a todos los rincones del mundo que ustedes vean mis videos, muchísimas gracias y esto será hasta un nuevo video.